en una época donde predomina el espacio plano de la imagen y de las pantallas, la inmediatez de las redes sociales frente al tiempo profundo de la historia, frente al pensamiento crítico y las reflexiones de largo aliento. Ubicados en esta época, siendo realistas, pero resistiendo ese predominio, escribimos el libro Hegemonía y cultura en tiempos de contrainsurgencia soft. ¿En quiénes nos inspiramos? En primer lugar, en la militancia revolucionaria de nuestro país, la Argentina, que fue masacrada, aniquilada, secuestrada, torturada y desaparecida por la dictadura militar a partir de 1975 y 76. Rodolfo Walsh, Raimundo Gleiser son como nuestros paradigmas. Pero en este libro específico comenzamos con citas de dos compañeros argentinos de la militancia revolucionaria desaparecida que nos inspiran en nuestra tarea antiimperialista. Uno de ellos es Daniel Open, este compañero que se encuentra aquí, militante revolucionario argentino sociólogo, profesor de la misma universidad donde trabajamos nosotros, que escribió un artículo formidable, inédito hasta el año 2014, donde lo publicamos por primera vez completo, una, un trabajo de 80 páginas crítico del proyecto Marginalidad, que fue uno de los más conocidos proyectos de contrainsurgencia financiado por la Fundación Ford y detrás de la Ford, la compañía. ¿no? La compañía. La CIA. Desaparecido, secuestrado, torturado y desaparecido en 1976 en Argentina. El otro compañero en que nos inspiramos es Haroldo Conti, compañero de militancia de Daniel Open, que rechazó una oferta de beca Guggenheim. millonario, miles de dólares le ofrecían. Y él, que le hacía falta el dinero. Habiendo sido jurado de Casa de las Américas primero y habiendo sido premiado por su novela Mascaró, El Cazador Americano, después, rechazó la oferta de participar de la beca Guggenheim. Con esos dos compañeros, Daniel Open y Haroldo Conti, comenzamos nuestro libro. Porque ellos nos inspiran, porque ese ejemplo rebelde por más que lo hayan querido desaparecer y ningunear y enterrar definitivamente, sigue presente, sigue vivo, esa llama no se apagó. Pero no solo nos inspiramos en la militancia revolucionaria de Rodolfo Walsh, de Raimundo Gleiser, de Haroldo Conti, de Daniel Open, nos inspiramos también en un gran amigo y maestro cubano, Fernando Martínez Heredia. Director... E impulsor junto a otros compañeros y amigos de la revista pensamiento crítico menciono eh, muestro este número porque aquí escribe él sobre los orígenes del marxismo y fernando también fue un crítico antiimperialista radical y una guía inspiradora para los momentos actuales que vive la revolución cubana y toda nuestra américa entonces esa es la doble inspiración ¿no? la militancia revolucionaria de daniel open de Haroldo Conti y también de Fernando Martínez Heredia. Muy bien, hace un tiempo, hace un tiempo, unos 15 años aproximadamente, acá muestro un librito donde compartimos con Fernando eh, el mismo volumen, ¿no? donde se nos publica a los dos juntos sobre el socialismo y el marxismo, que para nosotros no son malas palabras. Nosotros no nos avergonzamos ni del socialismo, ni del comunismo, ni del marxismo. Somos orgullosos partidarios del socialismo, el comunismo y el marxismo. Hace aproximadamente unos 15 años, en Cuba, nos publicaron este pequeño folleto, Fetichismo y Hegemonía en Tiempos de Rebelión. Y tiene un título similar, de alguna manera, con el libro que estamos publicando y presentando a través de este video, ¿no? sobre el tema de la hegemonía y la cultura, pero ha cambiado la época han cambiado el rumbo de los tiempos, porque hace unos 15 años atrás lo que predominaba en América Latina, en nuestra América, era la rebelión popular, ¿no? con, a partir sobre todo del impulso que le dio Hugo Chávez con su propuesta de vamos a retomar el socialismo, vamos a retomar el proyecto de la patria grande de Simón Bolívar, acompañando la revolución cubana, acompañando la insurgencia colombiana, acompañando el resurgir de los pueblos originarios en Bolivia. Y una cantidad inmensa de revoluciones y de procesos de emancipación y de rebeldías populares en nuestra América. En cambio, en nuestra época, 2021, cambió el contexto. Por eso nuestros tiempos no son los de ese folleto publicado en Cuba hace aproximadamente 15 años, son tiempos diferentes. Estamos viviendo una crisis capitalista a nivel planetario, una crisis civilizatoria, una crisis multidimensional ecológica demográfica una crisis de producción pero también una crisis financiera una crisis en todos los órdenes de la vida también una crisis cultural también una crisis cultural y en este contexto el imperialismo que sigue existiendo está más agresivo que nunca porque sus principales tanques pensantes estrategas ese imperialismo, liderado por el imperialismo norteamericano, que no es el único, pero es el que lidera, sabe perfectamente que la crisis contemporánea del 2021 es mucho más aguda, es mucho más profunda, es mucho más radical que la crisis célebre de 1929, que la crisis del año 73-74. E incluso que la crisis mucho más cercana de 2007-2008. Esta crisis que vivimos actualmente, la crisis del sistema capitalista mundial, porque no está en crisis el ser humano, no está en crisis eh, el corazón de las personas. Lo que está en crisis es el sistema capitalista y lo que hay que cambiar es definitivamente el sistema capitalista. Hay que derrumbarlo y construir un mundo nuevo. Entonces, los estrategas de la contrainsurgencia saben, y por eso están más agresivos que nunca, que para intentar frenar los efectos de esa crisis que es demoledora y que no solo ataca a los países dependientes y periféricos del sur global, que somos los que padecemos eh, con mayor gravedad esta crisis, por algo al continente africano le han dado hasta hoy en día, 2021, le han dado apenas el 4% de las vacunas que existen a nivel mundial, ¿no? apostando a que se mueran como moscas, una vez más despreciando a los pueblos del sur global como toda la vida han hecho, los estrategas del imperialismo se han vuelto más agresivos que nunca para intentar moderar, morigerar, contrarrestar, dilatar, ralentizar los efectos de esta crisis demoledora. En ese contexto se comprende la ofensiva feroz del imperialismo norteamericano contra la revolución cubana y también contra la revolución bolivariana y también los golpes de Estado en Bolivia y en una cantidad enorme de países de América Latina y el resurgir de las llamadas nuevas derechas que son muy viejas que tienen una nostalgia por ejemplo en Argentina de la dictadura del general Videla lo dicen públicamente por la televisión en Chile del general Pinochet, en el Estado español del generalísimo, miserable Francisco Franco, y en países europeos todavía más desarrollados. Hay una nostalgia del hitlerismo y del nazismo y del fascismo. En los propios Estados Unidos hemos visto desfilar neonazis y supremacistas blancos que intentaron tomar por asalto eh, una de las instituciones emblemáticas, de la llamada democracia norteamericana. ¿no? Y han hecho gala de la violencia más delirante, han asesinado delante de las cámaras y para que todo el mundo latino y afrodescendiente aprenda la lección, le han puesto la rodilla en el cuello a un ciudadano norteamericano afrodescendiente y lo mataron lentamente para que todo el mundo lo viera, para aleccionar. Es decir, en este contexto de crisis mundial, del capitalismo y del imperialismo, afloran las nuevas derechas como una reacción para intentar frenar esa crisis y castigar duramente a los pueblos del tercer mundo, a los pueblos del sur global y a la clase trabajadora. Y por supuesto a, a todo proceso que intente indisciplinarse, rebelarse y establecer una especie de disidencia frente a este capitalismo voraz, depredatorio, que se quiere llevar consigo al planeta completo y a toda la humanidad. ¿no? Por eso están tan agresivos, por eso resurgen las nuevas derechas, por eso se plantean nuevas estrategias de contrainsurgencia. Nosotros nos ubicamos... Eh, en un, coordenadas político, espirituales, culturales, ideológicas radicalmente antiimperialistas y anticapitalistas. ¿no? Eh, tratamos desde nuestro modestísimo lugar, que es un pequeñísimo granito de arena, porque simplemente somos militantes de base, somos sudacas, no, no escribimos desde las grandes capitales donde circulan los saberes consagrados, no tenemos los subsidios de las fundaciones del imperialismo, ni los queremos tener, los cuestionamos, como nos enseñaron Daniel Open, Haroldo Conti, Raimundo Gleiser, Rodolfo Walsh y tantos otros, por ejemplo, Fernando, nuestro hermano Fernando Martínez Heredia, nosotros nos ubicamos en coordenadas ideológicas, políticas y culturales completamente antagónicas frente a este orden imperialista. ¿no? Y por eso no aceptamos la agenda del imperialismo, no aceptamos la lista de problemas y de debates que nos pretenden instalar de manera artificial las usinas pensantes, los laboratorios de ideas, como le llaman ellos, incluso en Cuba, incluso en Cuba, ¿no? Que han intentado construir laboratorios de ideas desde Miami, desde Washington, es decir, desde la contrainsurgencia y con muchos dólares en el medio, con muchos euros del imperialismo alemán que es el que dirige la comunidad europea, eh, han intentado construir una agenda de problemas que nosotros nos oponemos porque no consideramos que son los problemas vitales de la humanidad, no consideramos que sean los ejes para debatir, no aceptamos esa agenda. Aceptar la agenda de debates, las categorías que ellos nos pretenden instalar de manera artificial, y el conjunto de narrativas, como le gusta decir a la posmodernidad, a los partidarios de la posmodernidad, implicaría, desde nuestro modesto punto de vista, hacer concesiones que no estamos dispuestos a dar. Este compañero, Carl von Clausewitz, y muestro precisamente una edición cubana muy bella y muy buena y muy cuidada, como es costumbre la Revolución Cubana publicar muy buenos libros, este compañero Karl von Clausewitz ¿cómo denominó a aquellos contendientes, aquellos combatientes que no solamente son derrotados y que han recibido bajas humanas, han recibido bajas materiales, sino que han sido golpeados duramente en su moral, en su disposición al enfrentamiento, en su capacidad de respuesta? ¿Cómo lo denomina Clausewitz? Lo denomina desarme moral. Es decir, que para nosotros aceptar la agenda del imperialismo, naturalizar el financiamiento de la contrainsurgencia como si fuera algo natural, inevitable, inexorable, presupondría caer en un desarme moral. Es decir, entregarnos y aceptar que nos han derrotado definitivamente. No lo vamos a aceptar nunca, no nos vamos a rendir nunca. Que se convenzan que no nos vamos a rendir jamás. Y si alguna vez nos toca eh, terminar nuestra vida, lo vamos a hacer de pie y combatiendo. Jamás vamos a aceptar el desarme moral, como nos enseñó Clausewitz. Otro teórico de la guerra. Inglés, Clausewitz era prusiano, ¿no? Inglés, el capitán Hart, que escribió este otro gran libro, el de Clausewitz se llama De la Guerra, lo publicó su esposa después que él falleció en 1832. El capitán Lidlhardt, a ver si se ve bien ahí, escribió este libro de estrategia, La aproximación indirecta. Y él nos plantea muy inteligentemente, ya en el siglo XX, primer, en primer lugar que la gran tarea es derrotar a las insurgencias. Él ya piensa en derrotar a las insurgencias. Y dice, lo más importante es ganar una guerra sin combatir. Que tu enemigo te reciba con los brazos abiertos. Convencer a tu, a tu enemigo que es imposible luchar. Las mejores guerras ga se ganan sin combatir. Entonces, aceptar la agenda del enemigo, renunciar al proyecto socialista, diluir... Eh, descafeinar hasta finalmente liquidar y, y abandonar definitivamente el antiimperialismo y el socialismo implica aceptar el desarme moral de Clausewitz, implica rendirnos ante la guerra psicológica, como la, de, como la denomina el capitán Hart, la guerra psicológica, las guerras se ganan no sólo a los tiros, no sólo con misiles. No solo con acorazados y con tanques, también se ganan en el terreno de las ideas. Las guerras, esto ya lo había planteado José Martí, ¿no? pero este especialista militar, que no era ningún aficionado, era un profesional de la guerra, decía: cuando uno convence al enemigo en el plano ideológico a través de operaciones de guerra psicológica, así los denomina él. En este libro, que es bastante grueso y que está escrito por un profesional, un estratega, si uno convence al enemigo, a su adversario, de que es imposible pelear, ya está ganada la guerra. Entonces aceptar la agenda del enemigo hoy en el 2021 presupone un desarme moral, presupone aceptar que la guerra psicológica que se establece desde el imperialismo norteamericano para intentar frenar la crisis agudísima está en terapia intensiva. Y nos vamos a, a plegar a ellos en nombre de un diálogo, vamos a abrazarnos en nombre de, en nombre de vaya a saber qué tontería, nos vamos a abrazar con los que toda la vida nos humillaron, nos despreciaron, ese norte cruel y despiadado que nos desprecia, nos vamos a humillar, vamos a aceptar al monstruo, no, vamos a resistir y vamos a seguir luchando porque a la larga vamos a ganar. Entonces, tanto Clausewitz como Little Hart lo plantearon hace muchos años, pero en los últimos tiempos, y yo diría incluso en los últimos dos o tres años, han proliferado una serie de manuales en Estados Unidos. La historia de la contrainsurgencia es muy extensa, pero bueno, por el tiempo yo simplemente menciono algunos hitos. Han proliferado manuales de contrainsurgencia que enseñan que hoy en día. Es mucho más redituable que invadir un país o que asesinar a través de drones, como suelen hacer eh, los imperialistas, o, o tirar bombas o utilizar el armamento nuclear. Es mucho más efectivo intentar desestabilizar, intentar generar caos, desorden, confusión, dividir a los adversarios. ¿Para qué? para derrotarlos. Y han construido una serie de manuales que incluso se consiguen en Internet. Se consiguen en Internet, yo los he descargado, se lo puede descargar cualquier persona común. Los manuales del de poder soft, los manuales del, del golpe blando, se consiguen en Internet. Esos manuales de contrainsurgencia son los que se han intentado aplicar contra la revolución cubana. Desde largo tiempo atrás, pero principalmente en los últimos tiempos, desde noviembre del año 2020 a julio del 2021, han seguido una secuencia de manual. El que no quiera tomarse el trabajo porque no tiene tiempo, porque no tiene ganas, porque ya no le interesa leer y prefiere sacarse una selfie para colgar en las redes, está en todo su derecho, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero aquellas personas mínimamente interesadas ¿no? en no tragarse la mercancía degradada que nos quiere vender Miami, la Florida y Washington, el Pentágono, la CIA, la Agencia Nacional de Seguridad y todas sus ramificaciones, como la NED, la USAID y sus ONGs aparentemente ingenuas, pero que de ingenuas no tienen nada. Les recomiendo que lean esos manuales, esos manuales de contrainsurgencia, porque lo que hemos asistido, yo como argentino, que lo he visto no desde la isla, sino desde afuera, en Cuba, eh, entre aquella manifestación de la fersa en Isidro y lo que le rodeó frente al Ministerio de Cultura, y bueno, toda la secuencia de, de pasos que hubo, siguen reglas de manual. O sea, no hay que ser muy genio, no hay que aspirar al premio Nobel para descubrir que está en curso una operación. Por supuesto que se montan a veces sobre problemas reales, eh, no, no todo lo inventan de la nada. El pueblo cubano tiene ciertas necesidades porque está sometido hace más de seis décadas a un bloqueo criminal y en época de pandemia que hasta los países capitalistas desarrollados viven una crisis formidable. Yo la he visto a Angela Merkel, que es una de las personas más poderosas del planeta, eh, temblequear y balbucear porque no sabe qué hacer frente a la crisis. Ella que tiene el Bundesbank y que, que tiene en su puño de hierro a la comunidad europea. Si Alemania tiembla, si el imperialismo norteamericano tiembla, si Gran Bretaña que se abre de la comunidad europea tiembla, ¿cómo nos vamos a sufrir crisis? padecimientos y necesidades materiales en alimentos, en medicinas, en energía eléctrica y en una cantidad enorme de, de necesidades básicas, derechos humanos básicos, que el imperialismo pretende aplastarnos y negarnos esos derechos humanos, ¿cómo no va a tener necesidades el pueblo cubano? Es comprensible. ¿Qué país no lo podría tener? Ni los más desarrollados del planeta son ajenos eh, a la desocupación, al hambre, a la miseria popular, hasta los países capitalistas, imperialistas, que toda la vida han vivido a costillas del sur global y del tercer mundo, padecen esos problemas. ¿Cómo no los va a padecer un país pequeño, un país eh, que encima vive muy cerca de, de, del imperio norteamericano, que está sometido hace más de seis décadas a un bloqueo feroz, criminal, uno de los grandes crímenes contra la humanidad? ¿Cómo no va a haber necesidades populares en Cuba? No se puede negar eso. Pero la contrainsurgencia, siguiendo pasos de manual, capítulo a capítulo, porque parece una lección aprendida de memoria en la escuela secundaria, esos malos estudiantes y malas estudiantes que no estudian, que no reflexionan y que siguen el manual de memoria, han seguido de memoria los manuales de contrainsurgencia para intentar derrocar a la revolución cubana. Entonces, nos parece a nosotros que hay que someter a discusión, para eso escribimos este libro, ¿no? Y hemos aprendido también, por ejemplo, de una compañera Francis Stoner Saunders que escribió este libro maravilloso, la CIA y la Guerra Fría cultural, les voy a mostrar la imagen de ella que figura acá en una solapa, una compañera inglesa que me hubiera encantado conocerla personalmente porque he leído su obra y bueno, aprovecho para felicitarla, porque lo he leído varias veces este libro, formidable, formidable. Esta es la edición cubana, se consigue en Cuba este libro. ¿eh? Y está en Internet gratis, además, para quien no consiga el libro en papel en Cuba o ediciones fuera de Cuba, se consigue en Internet, está digitalizado. Esta edición está digitalizada y se consigue gratis en Internet, se puede descargar gratis. Y ella enseña cómo opera. El imperialismo, cómo opera la inteligencia norteamericana, que no siempre responde a las películas que estamos acostumbrados a ver, por lo menos en Argentina y creo que en gran parte del mundo, con Tom Cruise, con Daniel Craig, eh, bueno, con una serie de actores de Hollywood, eh, incluso el famoso Brad Pitt, donde la CIA utiliza a los killers, los, los asesinos, gente que sabe artes marciales y disparar y, y fabricar explosivos. No solamente emplea ese tipo de terroristas, la CIA también interviene en el campo de la cultura, en el campo de la música, en el campo de la literatura, en el campo de las ciencias sociales. Tenían razón Daniel Open, tenían razón Raimundo Gleiser, Rodolfo Walsh, Haroldo Conti y nuestro hermano Fernando Martínez Heredia cuando denunciaban la penetración del imperialismo también en el campo de la cultura, las ciencias sociales tenían razón, y no, estos estudios demoledores, pero irrefutables, con una documentación abrumadora e incluso con el testimonio personal de ex agentes de la CIA, que ya están ancianos y jubilados, que cuentan cómo operaron en el campo de la cultura y de las ciencias sociales durante décadas, ¿no? haciendo gala del peor macartismo y del anticomunismo, pero de más baja categoría. Entonces, para entender qué sucede en la revolución cubana y cómo está sometida dentro de un sistema mundial, porque el que pretenda entender solo Cuba, aislándolo del sistema mundial, o es un ignorante o es un mercenario. Lo decimos en el libro, lo hemos dicho en entrevistas y lo repetimos en esta presentación. Cuba está inserta en un sistema mundial. Ningún país, ninguna formación económico-social se puede entender aislada de un sistema mundial. Y menos que menos Cuba que tiene muy cerca el imperialismo norteamericano. Entonces, ¿cómo entender los problemas de Cuba haciendo abstracción, poniéndole paréntesis al bloqueo norteamericano? Es eh, insostenible. No todo lo explica el bloqueo, obviamente, pero gran parte de los problemas que ha arrastrado la revolución cubana, la, inca la imposibilidad de realizar todos los planes y proyectos, muy ambiciosos, muy radicales, que desde sus inicios, Fidel, el Che y todos los compañeros de, de de Santa María, toda la gente buena de Cuba intentó llevar a la práctica, y en gran medida lo trataron de hacer, ¿no? Pero siempre con el imperialismo, poniendo bombas, eh, atacando, comprando gente, eh, bloqueando cualquier intercambio político, económico, cultural con otros países. Eh, Cómo entender las necesidades del pueblo cubano haciendo abstracción del bloqueo. Eso es lo que nos pretenden vender una serie de personajes con los que polemizamos en este libro. ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en el libro? Intentamos discutir las falacias, las campañas mediáticas, eh, el SOS Cuba que se ha hecho artificialmente desde una cantidad de, de cuentas de Twitter falsas donde robots, porque hoy en día estamos en la época de la información y de las redes, y el que maneja las redes, ¿quién es? ¿El Estado boliviano? ¿El pueblo de Uruguay? ¿Los mapuches? ¿El pueblo más humilde de Argentina? No, los que manejan las redes, ¿quién maneja Facebook? ¿Quiénes son los dueños de Facebook, de, de WhatsApp, de Instagram y de toda la variedad de redes que tenemos hoy en día, de Google? ¿Quiénes son los dueños? El que paga... Manda. El que pone el dinero, manda. Las redes no son inocuas. Por supuesto que tratamos de utilizarlas en un sentido contrahegemónico. Pero bueno, hoy en día ellos son los dueños de las redes. Internet se hizo popular cuando eh, se acabó la Guerra Fría. Entonces, esta, este instrumento de guerra ya lo tenían en la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Después de la implosión de la Unión Soviética, toda esa tecnología ya se podía pasar al ámbito civil y al mercado. Pero era una tecnología de guerra. Internet la tenían las Fuerzas Armadas Norteamericanas. Recién pudimos acceder, los, las personas comunes que caminamos de a pie y que somos don nadie y doña nadie, eh, que no tenemos poder, no tenemos dinero, no somos los dueños del planeta, recién pudimos acceder a Internet cuando el aparato del complejo militar industrial de Estados Unidos decidió que ya no era eh, necesidad exclusiva para fines estratégicos de guerra contrarrevolucionaria, sino también que podían hacer negocios con Internet. Ahí estas redes pasaron a, a, a estar accesibles al público común. Pero no nos olvidemos el origen de Internet. Eh, tenía un, una finalidad político-militar. Ese fue el origen. Y no la ha abandonado del todo ese origen. Aunque ahora aparentemente una persona se saca una, una fotografía a sí misma o a su gatito o a su perrita y le manda saludos a la novia o al novio o a la tía o a la abuela. Aparentemente es muy ingenuo todo eso, ¿no? Despolitizado, no tiene ideología. Pero detrás está la inteligencia. Lo ha denunciado Edward Snowden, lo ha denunciado Julian Assange. Ah, se han hecho públicos los, los escándalos de la Big Data, la manipulación en muchas elecciones a través de las redes sociales. Eso se ha hecho público, no hay que ser un gran investigador para darse cuenta de ello. ¿no? Bien, entonces, ¿qué intentamos hacer en el libro? Desmentir las falacias y las campañas que un conjunto de intelectuales cooptados por el imperialismo, a través del método principal que ellos utilizan, que combinan muchos métodos de seducción y de conquista de la intelectualidad, pero el principal es el dinero. Esto lo dice este pobre sudaca, que, que no es nadie, no, esto lo dice, por ejemplo, Philip Age, es un libro famoso desde dentro de la CIA, desde dentro de la compañía, un ex agente de la CIA, que él expone con lujo de detalles, porque fue un agente operativo de la CIA durante mucho tiempo, él expone en un libro célebre, que el principal método de reclutamiento es el dinero. Y Francis Stonor Saunders nos explica muy pacientemente, recomiendo ese libro, por favor, si no lo pueden leer completo lean algunos capítulos, que los métodos de reclutamiento son muy sofisticados, no es que le dicen, "Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tengo unos dólares para vos." para tirar abajo la revolución cubana o para luchar contra el movimiento indígena o para luchar contra el movimiento afrodescendiente o para destruir a los rebeldes de África o para castigar a la clase obrera y, y pulverizar un sindicato rebelde, no siempre se opera de esa manera. A veces son más sutiles, te invitan a la universidad, te pasean por Estados Unidos, alaban tu ego te dan incluso sitios de internet y te difunden tu obra, escribís un artículo mediocre, eh, en media hora está traducido en 10 idiomas y en dos horas está publicado en 20 países, entonces la persona se siente muy importante. Eh, utilizan muchos mecanismos, ¿no? recomiendo porque Francis Stonewall Sanders hace la, la lista de esos mecanismos que siguen operando hoy en día contra la juventud cubana, porque hoy en día quieren hacer lo que han intentado hacer en Bolivia, volver al movimiento juvenil boliviano contra el movimiento indígena. Gran parte de los racistas que humillaron y vejaron a las mujeres indígenas a partir del golpe de Estado del 2019 en Bolivia, gran parte provenían de la juventud universitaria. ¿Cómo puede ser? Cuando históricamente la juventud universitaria era de izquierda y revolucionaria. Gran parte de las guarimbas, estas manifestaciones muy violentas, callejeras que se hicieron contra el gobierno bolivariano, estaban protagonizadas por jóvenes que provenían de la Universidad Central de Venezuela. Entonces, este mecanismo de laboratorio lo intentaron implementar en Bolivia, lo intentaron implementar en Venezuela, ahora pretenden hacerlo en Argentina construyendo una opción de extrema derecha neofascista que reivindica al general Videla y al almirante Macera que niega que en Argentina hubo 30.000 desaparecidos sin ningún rubor, y también lo están intentando hacer en la Cu Revolución Cubana, en Cuba. También intentan ganar un sector juvenil, reclutarlo con mucho dinero y distintos mecanismos de cooptación eh, para volverlos contrarrevolucionarios. Quieren construir una nueva juventud de derecha anticomunista, macartista. Y para eso eh, recurren a... Relatos, narrativas, discursos que se presentan como novedosos, y por eso nosotros los discutimos en nuestro libro Hegemonía y Cultura en tiempos de contrainsurgencia soft, pero que tienen como mínimo 70 años de historia. Yo les voy a mencionar dos libros. Este libro que ahora eh, pretenden poner como una novedad que Cuba es un país totalitario. Totalitario. ¡Qué novedad! ¡Qué relato nuevo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Aplausos! Han inventado una nueva teoría, la del totalitarismo. ¿En serio? ¿Es nueva esa teoría? Así que ahora han descubierto que la revolución cubana es totalitaria y te lo pretenden vender como algo nuevo. Bueno, este libro fue escrito en 1951, hace 70 años. Ana Arendt, que era una pensadora judía alemana, Amante de Martin Heidegger, una célebre filósofa judía alemana, se tuvo que exiliar en Estados Unidos. Pero para poder vivir, trabajar y dar clase en Estados Unidos hay que pagar un peaje carísimo. ¿Sí? Hay que hacer concesiones a la ideología dominante. Así lo han dicho muchos. No lo invento yo. Este libro ha sido tremendamente criticado. ¿Por qué? Porque pretende homologar, igualar al comunismo con los nazis. Comunismo y nazismo son lo mismo. Una barbaridad, pero un despropósito absoluto. Que alguien tan inteligente no podía decir eso, solo se entiende como una concesión a, a las condiciones de vida académica norteamericana. Pregunta: si lo escribió Anna Arendt, muy inteligente, en 1951, ¿qué estaba pasando en Estados Unidos en esa época? Pleno auge del macartismo. Listas de gente prohibida, persecución de artistas, persecución de Carlitos Chaplin, de Bertolt Brecht, el asesinato del matrimonio Rosenberg, antisemitismo, machismo, misoginia, todo lo más rancio y podrido de la vieja cultura del Ku Klux Klan, herederos de los esclavistas eh, que perdieron la guerra en la época de Lincoln. Toda esa matriz de ideología supremacista, anticomunista, se conoció como macartismo. Ana critica el macartismo en todo este libro gigante que tiene más de no sé cuántas tiene, entre 600 700 páginas, solamente en dos renglones, dos renglones en una nota al pie, menciona al pasar el macartismo. Se olvidó del macartismo, Ana Arendt. No, era una concesión ideológica a la ideología dominante en el imperialismo norteamericano, una capitulación completa a la ideología dominante. Y esta ideología, nacida en pleno Macartismo, anticomunista furiosa, es lo que pretenden vender hoy como una novedad. Por favor, no somos tontos, eso se lo puede comprar un ignorante. Y después hay una serie de, de derivados y de... Discípulos y discípulas mucho más brutos que Ana Arendt, mucho más degradados, como este personaje lamentable de Alemania, Ernest Nolte, eh, que también insiste con la tesis antitotalitaria y termina banalizando los crímenes de Adolfo Hitler, de la CSS y de los nazis. Y hay otros personajes también en Francia como François Furet, o sea, la escuela antitotalitaria, porque se conformó como escuela, Carl Wittfogel, ex comunista alemán, terminó siendo un delator en Estados Unidos de sus propios compañeros y terminó insistiendo con la tesis del despotismo oriental y el totalitarismo comunista, o sea, esa escuela antitotalitaria, así se autodenominan, pretenden reflotarla en el 2021 como una novedad. Mezclada con qué? Con una comida vieja y rancia proveniente del eurocomunismo, humillado y, y arrastrado frente a la monarquía borbónica, que aceptó la bandera del general Franco en España, que aceptó la monarquía después de el heroísmo que había tenido el movimiento popular socialista, comunista, anarquista en la década del 30, luchando en la guerra civil española contra el fascismo eh, y el franquismo y los nazis, después de ese heroísmo histórico, el eurocomunismo, 40 años después, en la década del 70, se eh, rindió completamente frente a la monarquía y al neofranquismo y terminó aceptando hasta los símbolos de Franco. Bueno, en Cuba hay una serie, no en Cuba, porque muchos viven fuera, sea Miami, Ecuador, Madrid, eh, hay un montón de personajes que están reflotando ahora, el 2021, la vieja comida recalentada del eurocomunismo de la década del 70. Entonces, combinan eh, la escuela antitotalitaria de Ana Arendt, que tiene 70 años de historia, es anterior a, a que Fidel y el Che y Raúl y Camilo triunfaron, y a de Aide Santa María y Celia Sánchez. Triunfaron en 1959. Es anterior al triunfo popular de Cuba en primero de enero del 59. La escuela antitotalitaria es más vieja, es más antigua que el triunfo de la revolución cubana. Ese libro se escribió antes del asalto al cuartel Moncada. Imagínense el tiempo que tiene. Entonces intentan combinar en una ensalada incomible, incomible, la escuela antitotalitaria macartista norteamericana con algunas teorías del eurocomunismo italiano y del social liberalismo, eh, perdón, del eurocomunismo español y del social liberalismo italiano se presenta todo eso como una novedad financiado por quién? por la fundación ebert de alemania no que se ha cansado de cooptar intelectuales a través de la revista nueva sociedad que tenía su sede en venezuela la venezuela de la cuarta república de carlos andrés pérez el del Caracazo, que en un solo día dio la orden para asesinar más de 3.000 personas antes de la emergencia del chavismo, antes de la aparición de Hugo Chávez y el proyecto bolivariano en Venezuela. La Fundación Ebert fue la nave madre con la Fundación Pablo Iglesias, la Ebert de Alemania y la Pablo Iglesias de España, para alimentar a la socialdemocracia venezolana, que fue genocida. La misma socialdemocracia que en Portugal de la mano de Mario Suárez, aceptó el apoyo de la CIA para tratar de disolver y hacer explotar la famosa revolución de los claveles que tiró abajo la dictadura de Salazar y de Caetano durante que gobernó Portugal todavía más tiempo que Franco. ¿No? Esa socialdemocracia inventada eh, en Portugal recibió la condecoración de Frank Carlucci jefe de la CIA por haber impedido que Portugal marche hacia el socialismo y el comunismo. Entonces, esa socialdemocracia no es sinónimo de pluralismo, libertad, diversidad. Tiene una historia nefasta, hay que conocerla. El mismo nombre de Federico Ebert, que le da nombre a la Fundación Ebert, ¿quién era Friedrich Ebert? El que dio la orden de asesinar y, y tirar su cuerpo al río. A Rosa Luxemburgo. Entonces, aceptar dinero, euros, de la Fundación Ebert en Cuba, en nombre de la libertad y el pluralismo y la democracia y la república, es aceptar dinero de una fundación que lleva el nombre del asesino de Rosa Luxemburgo. Eso es el imperialismo alemán. Y, y se combina ese dinero de la Fundación Ebert con el dinero de la NED y de la USAID, y de, un, de la Open Society Foundation de Soros, anticomunista galopante. Yo tengo los libros de Soros y en el libro nuestro eh, citamos largos pasajes del libro de Soros, anticomunista furioso, que tiene por objetivo destruir todo lo que tenga el perfume del socialismo y el comunismo a nivel mundial. Lo dice el propio Soros. Entonces, los que son becarios de la Fundación Ebert o becarias de la Fundación Ebert, los que son pupilos o pupilas de la Open Society Foundation de Soros, se tienen que hacer cargo, que están al servicio de proyectos anticomunistas, macartistas, contrarrevolucionarios. No son insultos disparados después de tomarse uno, tres ginebras o cuatro rones o cinco vinos argentinos, Cabernet Sauvignon o Malbec. No. Se puede demostrar con los libros, porque los propios dirigentes de esas instituciones lo reconocen. No se puede ser más papista que el Papa, se dice en mi barrio. A confesión de parte... Dicen los abogados relevo de pruebas. Si el propio jefe Soros de la Open Society Foundation reconoce que su proyecto es profundamente anticomunista, que no nos quieran vender a la Fundación de Soros como progresista. Si el propio Federico Ebert dio la orden a su ministro Noske para asesinar a Rosa Luxemburgo y a los espartaquistas, que no nos vendan ahora que en nombre de la Fundación Ebert vamos a defender la diversidad sexual y los derechos de, de, de las opciones no binarias o, o a luchar contra el patriarcado. No nos engañemos. El que recibe ese dinero sucio, esos dólares mugrientos y esos eh, euros mugrientos, está aceptando eh, plata sucia manchada de sangre de nuestros desaparecidos. Y se pone al servicio del imperialismo. Es una opción de vida. Cada uno elige. ¿no? Nosotros en nuestro libro batallamos contra eso. Para terminar... ¿Y cuál es la opción? ¿Y qué proponen? Porque mucha crítica, pero ¿y cuál es tu propuesta? Mi propuesta, humilde, que no es mía, es de una cantidad enorme de gente, y yo creo que de la mayoría del pueblo cubano, y sobre todo de la gente joven, es retomar, recrear, renovar el socialismo, inspirados por quién, inspiradas por quién. Bueno, por este muchacho, por Ernesto Che Guevara, que planteó un proyecto de socialismo libertario, popular, democrático, participativo, y por este otro muchacho, Fidel Castro, que también propuso que la revolución tiene que ser popular, democrática, antiimperialista, martiana, profundamente martiana, no somos ni hijos, ni hijas, ni nietos, ni nietas de Monroe y de Adams, somos hijos... E hijas, nietos y nietas de José Martí de Simón Bolívar, de Juana Azurduy, de Tupacatari y Tupacamaru, de José de San Martín, de Mariano Moreno, de los que hicieron el grito de Baraguá, de los rebeldes del ejército Mambí. Esa es la inspiración. Y yo creo que lo más cercano es el, los discursos de Fidel, los escritos de Che Guevara, para renovar el socialismo, para darle un nuevo impulso. Pero no para quedarse en Cuba, para plantear una lucha continental por la patria grande y el socialismo a escala continental, frente a la crisis mundial del capitalismo, frente a un imperialismo que ya tiene más gente abandonada y fallecida que en todas las, en las dos guerras mundiales, la guerra de Irak, la guerra de Afganistán, eh, todas las guerras que ha emprendido el imperialismo norteamericano, frente a una civilización que se está cayendo a pedazos que está en plena decadencia, por eso el auge de la derecha neofascista en todo el mundo, qué mejor que recuperar el espíritu rebelde de Fidel y el Che. Esa es la propuesta de este libro, Hegemonía y Cultura en tiempos de contrainsurgencia soft. Ojalá sea útil, eh, ojalá puedan... Eh, no es largo el libro, modestamente no creo que sea difícil de leer, eh, se lee muy rápido, ojalá lo puedan consultar. Ojalá sea útil para generar debates. Ahí no está la receta de, de un mundo feliz. ¿eh? Simplemente es una herramienta en la lucha por la cultura y por la hegemonía socialista y comunista antiimperialista y anticapitalista. Es un granito de arena, nada más. Un abrazo, saludos a todos los jóvenes y las jóvenes de Cuba.